Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. Centro Cooperativo Primario Tortugas. El 28 de octubre de 1953, bajo el padrinazgo de Federación Agraria Argentina, se realizó la Asamblea Fundacional de la Agencia Tortugas de Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. Entre los 48 productores presentes, fueron elegidos los integrantes del primer subconsejo consultivo local, el cual contó con liderazgo de don Juan Preda, mientras que la designación de agente apoderado recayó en don Ricardo Cosimo. Con el correr de los años, el Centro Cooperativo Primario Tortugas fue cobrando una fuerza creciente al aumentar no solo su capacidad de acopio, sino la gama de servicios brindados a sus asociados, entre los cuales se destacan el asesoramiento técnico gratuito, el expendio de combustible y la construcción de un nuevo edificio administrativo, entre otros. Actualmente el centro cuenta en Tortugas con plantas de silos que brindan una importante capacidad de acopio, depósito de fertilizantes líquidos y sólidos, semillas y agroquímicos y oficinas de balanza provistas de calador automático. Además, posee una considerable flota de camiones para el transporte de mercaderías, uno de los cuales se utiliza exclusivamente para la distribución de fertilizantes sólidos. El Centro Cooperativo Primario Tortugas también ofrece sus servicios a través de un subcentro emplazado en la localidad de General Roca y oficinas comerciales en las localidades de Laborde, Oncativo y Pilar. Estas últimas en conjunto con el Centro Cooperativo Primario Marcos Juárez, con el cual se ha emprendido la construcción de silos para la recepción de cereal. Con el transcurso de los años, el Centro Cooperativo Primario Tortugas ha logrado reunir un importante número de asociados, hecho que habla claramente de un compromiso institucional y de la vigencia de los principios cooperativos. Agricultores Federados Argentinos, SCL. Centro Cooperativo Primario Tortugas. Defendiendo siempre el valor de la producción de nuestros asociados.